Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarra el Joystick. Soy Fali y seguimos aquí justamente donde lo dejamos en el vídeo anterior. Acabamos de salir de esa alcantarilla donde nos hemos enfrentado a una rata gigante cornuda. Y mientras perseguíamos al malvado raterillo de Chaco, y hemos aparecido sin quererlo ni verlo en la zona Cobol. Vamos ya a seguir con la trama. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son ustedes? ¡Hala! Los Ryo y Fischer, ¿qué te trae aquí? Bueno, verás. Estamos persiguiendo a un ladrón. ¡Ah! No, 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 eso no es. Nosotros venimos a verlo a usted, los Ridley. Por favor, díganos qué pasó. Estamos persiguiendo a un ladrón, la verdad. Hasta usted, los Ryo. Uy. Perdón, entiendo. Me fiaré de su palabra. Los Ryo. Anoche, una de nuestras patrullas vieron a un personaje sospechoso. Lo persiguieron, pero la persona se escapó desgraciadamente. Pero cuando escapaba, dejó caer un comunicado secreto entre el general Kiva del Imperio y su Lord Makai. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y qué decía? Era un tratado secreto. ¿Sabías de esto, Fischer? No sé nada en absoluto. Recuerde, aún soy nuevo aquí. Eso es verdad. De todos modos, el tratado secreto era un acuerdo de paz entre Two River y Island. Esa es una gran noticia para nosotros, así como para ellos. ¿Qué quieres decir gran noticia? Como condición, el tratado de la posesión del Distrito Ball a esas. El tratado da la posesión del Distrito Ball a esa escuela de Island. Eso es ridículo. Lord Makai nunca aceptaría condiciones como esa. Todo lo que sé es que ya no puedo confiar en los humanos. No tengo nada más que decir. Ahora váyanse antes de que les pase algo. ¡Uf! ¡Eso es lo que quiere el enemigo! Puede que usted tenga razón, pero si... ¿Pero qué si está equivocado? Como líder Cobol, mi deber primero es proteger a mi gente. Así como su deber es proteger al ejército Luna. Regresemos, los Ryo. No tenemos tiempo de arguir. A saber, ¿qué pone? ¿Qué hacemos ahora? Se ha complicado un poco la cosa y parece que Makai es una perra traidora junto con Joey. No te puedes fiar de los rubios en este juego. Algo raro está pasando. Si este es un complot de enemigo, estamos en un gran problema. Tenemos que hacer algo. Vamos a ver, a hablar con el rubial, ¿es este? Plam, 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 plam. ¡Uy! Hola, señor. Vaya, un instante humano, no se ve todos los días. Los humanos de Two River no vienen a menudo. Dicen que el agua Wing apesta. Este sitio está lleno de amor y cariño, ¿eh? Era, vamos, brutal. Pues nada, a ver. Tenemos dinerito y... ¿Cómo no? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Hala! Bueno, entonces, esperamos una respuesta favorable de ustedes. Lo pensaré. Sabía que podía contar con que el plenipotenciario de Two River fuera sensato. Después de todo, no queremos guerra tampoco. Bueno, discúlpeme, debo irme. Padre, por favor, espera un momento. Anda, mira el guapote este. Usted es los Ryo, líder del ejército de Unam, ¿verdad? Me llamo Klaus, táctico para Tercera Compañía Real Island. Espero ansioso el encontrarme con usted en el campo de batalla. Como un soldado igual que usted, le saludo y le deseo suerte. Adiós. Una persona educada y todo un señor, ¿eh? Los siento por eso. Ese es Ryo, el hombre que trató a Solonji. Sí, creo que podemos contar con que sea un digno oponente. Espero ansioso ese momento. ¿Tú? Vaya, ¿eh? Lord Makai, ¿quién era ese? Oh, ese era General Kiva del ejército Island. Vino a Two River a ofrecer un tratado de paz. ¿Un tratado de paz? Entonces es verdad. ¡Humanos estúpidos! ¡Anda! ¡Estúpidos! ¡Es un complot enemigo! Si ustedes les creen, son tan estúpidos como lo parecen. ¿Quién demonios eres tú? Ustedes, Winkers, dicen puras sandeces. No es así. Son ustedes los que dicen puras sandeces. Ustedes son solo mirones en este pueblo. Mantengan sus bocas cerradas. Joder, no vean. Va, háganlo de quieran. No vean cómo está el patio, ¿no? ¿Los Ryo, Fischer, fueron a ver a los Ridley? Sí, verá.
Dirijámonos a la sala de asamblea. No podemos hablar aquí. Te llevas un listo, ¿eh? Muy me cae bien, ¿eh? Yo lo mataría ya. Por si acaso, ¿no? La muerte preventiva, uy, pues siempre quieren otro solución para problemas, ¿eh? Yo he dado la vuelta un poco para hacer el tonto, pero no pasa nada. Bueno, antes de nada, creo que fue la opción guardar la partida, ya que, bueno, venimos de combatir contra un bichito, pues, curioso, importante, malvado y ultra tercero, ¿no? Una rata gorda con cuernos. Eso, oye, pues no se ve todos los días, ¿eh? A ver. Y tenemos 46.000 pochitos, ¿eh? Que no están nada mal, ¿eh? A ver qué podemos hacer ahora mismo. Vámonos de nuevo a las tienditas. El Makai puede esperar, que parece un bobo. Vamos a empezar por la de runas, a ver si hay una rareza que nos interese. No, no tenemos rarezas. Y bueno, tampoco me interesan mucho, perdón, las runas que tenemos ahí disponibles. Vamos para la tienda de artículos, a ver si hay algo interesante ahora. A ver. No hay rarezas y comprar tampoco hay nada que nos interese mucho, así que bueno, pasamos y vamos a hablar con Makai si no hay nada que nos lo remedie. No me cae muy bien el tío, un poco así bobo, ¿no? Tal, pero bueno. Vamos allá, ¿no? Tan, 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 tan. ¿Los Ryu, cómo resultó? Pues más o menos que se cagan tus muertos. Bueno, verá. Se resume, se cagan sus muertos, ¿no? Pero bueno, vamos a aderezarlo, ponerlo bonito, ¿no? Ya veo, no sé qué pensar acerca de eso. Pues sencillo. De cualquier modo, no tenemos que preocuparnos de eso ahora. Lorquiva vino a firmar un tratado de paz. Esa es la estrategia del enemigo. El ejército Island quiere destruir al Estado. Un tratado de paz no les interesa en realidad. No sea tonto. Si eso fuera verdad, ¿por qué el general Kiva arriesgaría su vida viniendo solo a tu River? Para meter una cuña entre los humanos y los Kobol, por supuesto. Una vez que los Riley se entere de que Lord Makai se ha reunido con el general Kiva, tendrá aún más sospechas. Sea serio. Esta es una oportunidad grande que no podemos dejar pasar. Los Kobold desconfían de nosotros y los Wingers no son de fiar tampoco. Dada la posición en la que estamos, vaya racista el Mendal, deberíamos estar agradecidos de firmar este tratado y ganar algo de tiempo para nosotros. Uf, lo mataría ahora mismo, ¿eh? Fischer puede irse. Los Ryo, gracias por su ayuda hasta ahora. Mañana verá al general Kiva otra vez para firmar el tratado de paz. Desgraciadamente, parece que no podrá asistir al ejército Duran como discutimos. Por favor, perdóneme. Lo mato ahí mismo, la voz. ¡Ping en la boquilla! Lord Makai. El ejército Island está allí afuera, así que no puedes salir de tu River en este momento. Por favor, quédate en tu cuarto de la posada New Leaf. Debe morir, ¿eh? Yo a Makai le cortaba la cabeza y... Y aquí paz, por gloria. Aquí paz, perdón, y después gloria. Los Ryo, no se olvida de nada. No podemos proteger tu River tal como estamos. ¿Qué más podemos hacer? ¡Oh! ¡Anda! ¡Ah! ¡Mi billetera! Ryo, la bolita quiere conocerte. Ya está, se lo dije. ¡Oh! ¡La bolita! Los Ryo, ¿qué hacemos? Divididos como estamos, no tenemos ninguna chance. Aunque los refuerzos... ¡Lor! ¡Lor! Refuerzos lleguen a tiempo. ¿Refuerzos? Perdóname, los Ryo. Yo tenía un mal presentimiento de esto. Y ya envié una carta a Lord Shu pidiendo ayuda. ¡Oh! Pensé que Lord Shu entendería la situación y enviaría refuerzos rápidamente. Disculpe que no se lo haya dicho. A veces mis premoniciones son equivocadas y solo causan más problemas, pero esta vez parece que yo estaba en lo correcto. Pues Fischer, al principio, mira, no me quisiste reconocer como el líder y te quise cortar la cabeza, no te voy a mentir, ¿no? Pero cada vez me vas cayendo mejor. De hecho, me das esta pellita muchas veces, ¿no? No te voy a reclutar, te voy a apadrinar. Fíjate tú, ¿eh? Estás retrasado, los Ryo. ¿Estás retrasado? ¿Este tío es tonto o qué? La casa de la abuelita es por aquí. Podemos hablar con la abuelita. Susu, usted es Lord Ryo, ¿sí? ¿Sí? Yo soy Susu, gran ala de la Horda Alada. Eso significa líder en su idioma. Pase, por favor. Me dice el IP activo. Primero, permítame disculparme por mi nieto. Será castigado y devolverá lo que ha robado. Lord Ryo, ¿podría por favor mostrarme su palma derecha?
Muy bien, una señora mayor, yo. Vamos. La luna azul brillante. Esta es la segunda vez que la he visto en mi vida. Hace mucho la vi brillando desde lejos en la mano del Orgenkaku. Hace tiempo vivíamos en los bosques de Tinto, pero entonces tomaron nuestra tierra, la perforaron con agujeros que llaman minas a cielo abierto. Fue el Orgenkaku quien nos invitó a venir a esa nueva tierra, pero después de que su buen nombre fue ensuciado por el Estado, otra vez comenzamos a ser maltratados por los humanos. Los Ryou, usa tu poder para salvarnos, para salvar a tu River y para salvar al Estado. Por el poder de esa runa y por la mano del destino, sé que tienes el poder, tal como el Orgenkaku tenía el poder. Me cae bien la vieja. No puedo echar a la otra de vestida, ¿no? Que no sirve para nada y contratar a esta. Hemos hablado largo y el crepúsculo se acerca. Hombre, tampoco malo tanto, ¿no? Los Ryou, ruego que, porque la mala suerte no encuentre pronto el camino a tu puerta. Tum, tum, tum. Bueno, mira qué cuca la casa esta gente, ¿no? Vamos a hablar otra vez con ella. Los Ryou, nosotros los Wingers también amamos a este pueblo. Sí, yo también, claro, por supuesto, me lo creo. Ryou, parece que la abuelita tiene mucha fe en ti, pero yo no. Así que eres el hijo de un héroe de hace mucho tiempo. Gran cosa. ¿Qué significa eso? Este es tonto, más o menos. Le falta algo, quizás, ¿no? No te voy a devolver tampoco tu billetera. Ja, ja, ja. Te le falta un par de veranos al amigo este, pero bueno. Vamos para adelante, ¿no? No, 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 no. Así que vamos. Pues nada, podemos hacer mucho, ¿no? Ya nos ha comentado que hasta todo el pescado vendido, así que vamos de nuevo a nuestra posada a ver qué, pues qué ocurre, ¿no? Oh, el señor Fischer va a alojarse con usted hoy. Puede que sea tarde para nosotros. Esta noche podría ser nuestra última chance de escapar. No, siempre y cuando haya esperanza, seguiré luchando por ello. Qué buena Fischer, ¿ves? Es que es. Es que la polla nota, ¿eh? Que es la polla nota. Point. Ahora sí, vamos a hablar con él. Por favor, oye mi historia. Vine de Cesen, lejos hacia el oeste, porque oí que podría abrir una tienda aquí. Pero ya tienen un armero. ¿Ahora qué voy a hacer? Justo cuando creía que había dado al fin mi primer paso para convertirme en armero. Oh, eres tú. ¿Qué voy a hacer? Ven a nuestro castillo. ¿Castillo? ¿Tienes un castillo? ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿De veras? ¿Un castillo siendo tan joven? ¿Entonces quiere decir que está bien que abra de ti en tu castillo? ¿Y cuánto debo pagarte? No tienes que pagarme. ¿De veras? ¡Eres tan bondadoso! ¡Esto debe ser el destino! ¡Tengo tanta suerte! ¡Y se nos une Hans! ¿Habéis visto? A ver. Bueno, vamos, estoy tan emocionado. Quiero ir al castillo de Durán ahora antes de que cambies de parecer, ¿vale? Habéis visto, le podemos pedir dinero. Y si le pedimos el dinero, nos lo va a dar, por supuesto, pero no nos va a dar ahora. Depende de lo que le pidamos, se nos tardará un poco más en unirse, ¿no? Si le pedimos 30.000 poch, tenemos que venir dentro de un rato. Y si le pedimos 300.000 poch, tenemos que venir también dentro de un rato más grande, ¿vale? Pues yo, pues lo reclutamos ya y fuera. Y ya está, y punto. Y ya lo tenemos, ¿vale? Al bueno de Hans y a una tienda de armadura. ¿Vale? En nuestro castillo. Y sabe puta madre, porque todas las tiendas de armadura que visitemos, pues su inventario va a ir a su tienda. A ver qué pasa. Lord Kiba, ¿qué es esto? Se supone que firmamos un tratado de paz hoy. Lord Mackay, un líder no debería ser tan crédulo. ¿Qué? Está rompiendo su promesa. Al diablo todo. Lord Ryou tenía razón. Yo mando aquí y protegeré a tu River, aunque eso signifique mi muerte. Pero al final son unos cabroncitos estos de Island. No se salva ni uno, ¿eh? Demasiado tarde. Todas las fuerzas avancen. ¡Onda! Tan, 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 tan. Estamos en un gran lío, los Ryou. El ejército de Hunan no está aún aquí. ¡Ah! Valientes personajes, ¿no? Pero Ryou esto soluciona muy fácil, ¿eh? Hace ping, hace pan, hace ping y hace pan, ¿eh? Valientes soldados ese que nos llega diciendo. ¡Ah!
Yo me imagino el tío, estoy muy loco. Sí, sí, sí. Hombre, quería ser un héroe, ¿no? Porque se ha ido de cabeza para el líder enemigo, ¿no? Y, ojo, oye, te reviento, ¿sabes? Y más con ese poco ánimo, ¿no? Cargando ahí, sin un signo de exclamación, unos puntos ofensivos, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo puede ser? ¡Pum! Nivelitos gratis, vámonos. 3200 pouch. ¿Qué hacemos? Si no hacemos algo, aún es demasiado tarde. Hablemos una vez con Ridley. Si le damos a no podemos darnos por vencido, vuelve a atacar a sus enemigos. Así que le damos a bien, vamos. Si queréis entrenar un poquito, pues le dais ahí y veis más combates. Los Ryou, apurémonos. Pues vamos a ir corriendo a por los Ridley. Los Ryou. General Ridley, ¿qué está haciendo? Mire, ¿aún piensa que hay un tratado secreto? Podría ser un acto. Además, en este punto... Está diciendo que no defenderá a tu River, pero... Ha marcado a Hugo, a alguien. Lord Mackay, no sirve. Gracias a los Cobol, no tenemos a dónde huir. A este paso seremos masacrados. Tú, River, cayendo bajo Island... Nuestra tierra natal. ¡Aún no! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Pum! ¡La musiquita buena es Coden ahí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Protegeremos este lugar, humanos! ¡No se rindan en la lucha! ¡Hala! ¿Eh? El guantacito así de los Winger a la cara así con la mano derecha. ¡Pam! En la boquita, ¿eh? ¿Por qué hacen esto? Defendiendo este pueblo. Este chaval es tonto, ¿eh? Que Lord Mackay se ha tenido que caer hace poco de un árbol, así, ¿eh? Aún no lo entiendes, ¿eh? Bien, te lo diré otra vez. Este pueblo es nuestro también. ¿No lo crees así? Bien, yo nací aquí, yo crecí aquí, me gusta, no, amo a este pueblo. ¿Por qué no debería protegerlo? Bah, eres siempre tan arrogante y ahora ya te has convencido. No sabes lo que significa amar a este pueblo, lo protegeremos nosotros mismos. ¡Qué bueno, eh! Bah, tal vez tienes razón. Sí, desde su punto de vista puede que seamos fuereños, pero si amas tanto a este pueblo, deberíamos luchar para salvarlo juntos. General Ridley, ¿no puede ver eso? Hombre, si lo ves de aquí, no lo vea, ¿no? Es mi deber salvar vidas como él. Mira, 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 mira. ¿Está diciendo que no defenderá a este pueblo? ¿Este pueblo? Así es, este pueblo, ¿no le importa si este pueblo es derrotado? ¡Gerald, yo quiero luchar! ¡Todos amamos a este pueblo! Así es, queremos luchar, no podemos dejar que esos Wingers nos hagan quedar mal. No soy de puta. Perdónenme, es mi culpa. No sé si estamos a tiempo, pero por mis colmillos, ¡les enseñaremos de qué estamos hechos! Ridley la polla, ¿eh? Ya veréis. Bien, muéstrenle su cara guerrera. ¡Ya! Diantres, hay demasiados, vienen y siguen viniendo. Parece que solo nosotros y la Horda Alada no somos suficientes. Nosotros también estamos aquí. ¡Wow! Se lía, ¿eh? Un flipazo. Me encanta este momento de psicólogo, ¿eh? General Ridley, Lord Mackay, muchachos de la Horda Alada, estaba equivocado respecto a ustedes. No debía haber creído en las historias acerca de ustedes. Pero eran verdad, al fin y al cabo, ¿eh? Por el honor de los Kobolds y el amor de tu River, debemos proteger este lugar. General Ridley, los Ryou, gracias. ¡Elimínenlos! ¡Todos ataquen! ¡Así es! ¡Vamos a proteger a este pueblo! ¡Hala! Los Kobolds se les han unido, pero dejaron pasar su chance. ¡Son nuestros ahora! ¡Todas las tropas, avancen! ¡Tron! ¡Otra panda de subnormales! ¡Ataca al grupo! ¡Luz brillante! Vamos, repetimos la de antes, ¿no? Venga, Fred, ahí pégate la Dante de tu mujer ahí. Vacila un poquito, piche. ¡Pam! Y tú también, ¿eh? Adelante de tu hermano. Y tú también, ahí. No, tú no. Tú con una morda, ¿verdad? ¡Ah, también! ¡Venga, también! Todo el mundo... Bien, ahí, todo el mundo ya como venido arriba, ¿no? Porque en plan, hay de ira al líder. Ahí no hace falta, pero yo se lo hago, ¿no? En plan, ya se han dejado ya guiar por todo. ¡Ah, estamos locos! O sea, lo guay, ¿no? Yo lo haría, ¿eh? Yo me daría un mayote ahí. Y le reventaría todo, ¿eh? ¡Pam! Mira, ¡pum! He matado a 5 de ellos de un solo golpeado.
pan. Es que este momento lo necesita. Si dejamos esta tierra, ¿a dónde iríamos? Esta es nuestra tierra natal, la defenderemos. Ay, 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 Ridley. Así es, este pueblo pertenece a todos nosotros. Tan, tan, tan. Sí, defendamos nuestro pueblo. Tú, eres un terco. Padre, ¿qué cosa, Klaus? No tenemos más tiempo, el ejército Durán se ha aparecido en nuestros flancos. ¡Ojo! Además, parece que un ejército de voluntarios de Villa Cobol está viniendo desde el sur. ¡Ojo! Nuestra estrategia ha fallado, tenemos que retirarnos. ¡Ojito, Esos tontos con suerte. Suerte no es todo lo que tienen. Ryu tiene el poder de unir los corazones de la gente. No puedo odiarlo. De acuerdo. Bueno, dar orden para que todas las tropas se retiren. Klaus, estás al comando. Sí, padre. ¡Ojito, con el culito escaldado! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Venga, fuera, chavales! Y Klaus ahí mirando, ahí en plan... Saqueo ahí. ¡A correr! Pa, 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 pa. Todos los muertos ahí alrededor. ¡Miren, todos están huyendo! Parece que el ejército de Durán vino, los rió. He hecho una mirada. Salvamos a nuestro pueblo, ¿verdad, viejo? Así es. ¡Ja, ja, 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 ja! No vea, Macay, hijo, Yo te hacía una moción de censura rápido y ligero ahora mismo, Pero bueno. Mira quién está ahí con vestido de blanco. Me cago en la puta. Pero no fue descuido. ¿Estás diciendo que mi ejército es inferior al ejército de Durán? No, no, solo pienso que tenían de su lado a un táctico brillante. Aparentemente, simplemente no es apto para el trabajo. Muy bien, entonces me dará gusto relevarte de tus obligaciones. Los Luca. ¡Me repugnas! ¡Llévenle fuera! Y corte a su cabeza inservible. ¡Ojito, El morir en batalla es una cosa, pero esto... Esto es la desgracia última. ¡Ah! ¡Qué cojones! A tomar por culo, Sonji, venga. A tu puta casa, venga. Siguiente. Idiota inútil. Bien, eso se acabó. Olvidémonos de Southwind por ahora. Primero tomaremos Greenhill. ¿Algún voluntario para el mando? ¿Hay algún general digno entre ustedes? Y nada, todo el mundo callado como puta, mira. Me cago en su puto de todo. Allí voy yo. Yo tomaré ese trabajo, señor. Allí voy yo, a matar a los tíos. No te confíes mucho. Este no es el trabajo menudo que realizaste en Musa. ¿De veras crees que tú puedes liderar una compañía de guerreros? No necesito toda una compañía. Solo 5.000 hombres. Deme eso y los prisioneros de Musa y yo tomaré el Ingrid para usted. Joey que se está viendo arriba. Interesante. Prueba eso, muchacho. Si derrotas a Greenhill, como dices, te recompensaré con creces. Pero si no tienes éxito, tendrás el mismo destino que tu inseguible predecesor. Sí, señor, entiendo. Me cago en Joey y su estampa, Yo voy a Greenhill y lo mato, Lo mato. Los Ryo, por favor, levántese. ¿Qué pasó? Después de que la batalla se acabó, usted se desmayó. Y durmió bien. ¿Y durmió bien? Sí, está bastante bien. Vaya a ver al Lord Macay. Los Shus también hay. Venga, mamá, para allá. Madre de Dios, hombre. Todo el día de pimpa, arriba. Es que no dejan a uno dormir tranquilo. Es que me cago en todo. Pero antes y sin más dilación. Bueno, sigamos. Perdón. Olvidaos, vamos a seguir un poquito. Vamos a terminar esta tramita, ¿no? Y ya lo dejamos al siguiente capítulo, ¿vale? Qué mal iba a ser yo que iba a cortar ahora y os iba a dejar ahí con lo que pasaba, Puede haberlo hecho, pero bueno, Mira que soy bueno. Los Ryo, hemos estado esperándolo. ¿Se siente mejor? A los tiempos, Ryo, eres un real héroe, ¿no? No pudo ayudar en absoluto. Bueno, a los tiempos, que lleva aquí 2 días, no sé. No, sin tus refuerzos. El ejército Águila no se habría retirado como lo hizo. Eso y el ejército voluntario de Villa Cobol. ¿Fue eso de tu hechura? Lord, hechura. Todo lo que hice fue contarle la situación. Fue la reputación del general Ridley que motivó a todos esos voluntarios a unirse. Ojito, chuque máquina, Me cago en la puta. Los Ryo, de algún modo, pudimos proteger a Torre. Pero el ejército Águila aún no se ha retirado del territorio del estado. Luchemos juntos.
Con su ayuda, de veras pienso que podemos ganar esta guerra. Cuando lo necesiten, pueden contar con nuestro respaldo. Y otra cosa, Fischer, estás despedido. Ah, pero Lord Mackay, yo también luché. Bueno, no luché exactamente, pero... Sí, sé que hice todo de ti. Te despido por una razón diferente. ¿Qué es? Lord Chu pidió que por favor le prestáramos tus servicios. ¡Ojito! Necesita tu destreza para ayudar a subsanar la ciudad de Stadio. En vez de tus rivales serás más útil trabajando para el ejército de Durán. ¡Ojito! Bueno, ya veo. En ese caso, estoy encantado de trabajar por usted, Lord Chu. Sí, voy a usar mucho esa boca tuya tan lista. ¡Pling! ¡Y Fischer se nos une por fin este buen hombre! Bueno, regresemos, Ryu. Este es un pueblo agradable, pero tenemos mucho por hacer. Ojito, ojito. El bueno de Fischer ahí, Bien, organizaré las tropas y regresaremos al castillo de Durán. Usted puede regresar en bote, los Ryu. Estoy seguro de que Taiho está ya cansado de esperar. Bueno, les veré en casa. Qué bueno el Shu, Bien, jefe, ¿nos vamos? Vámonos, venga. Anda, vi que están ahí en la puerta. Ryu, ¿ya te vas? Así es. Ryu, no quiero decir gran líder del ejército. ¿Me llevas también contigo? ¡Hombre! Para cortarte la cabeza, dices. Claro, muy bien. Gracias, Ryu. Bien, vamos. Y se nos une el bueno de Chaco. Oh, sí, toma, te devuelvo esto. Después de todo, somos amigos ahora. Su dinero fue devuelto. Mi billetera. Oh, sí, usé lo que había dentro. ¿Qué dijiste? No te enojes tanto, no habrían cosas ahí dentro. ¡Bah! ¡Espera, pequeño gamberro! Muy bien, Y ahora sí, volvemos en un momentito a tu River. Nos dirigimos a la posada. Y finalmente guardamos la partida aquí, porque hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Que si os han gustado, como siempre digo, dale un me gusta, suscribíos si no lo habéis hecho ya. Dejadnos en los comentarios todo aquello que queráis decirnos. Recordad seguirnos por las redes sociales, por nuestra página, nuestro programa en iVoox, que subimos unos podcasts bonitísimos. También recordad que de viernes a domingo estamos por la noche en Twitch, eso de las 11 y media, jugueteando un poquito y charloteando aún más sobre RPGs, y montamos unas tertulias súper ricas y estupendas. Y poco más que decir, si os ha gustado, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la otra!